Un cargamento de aparente cocaína que se encontraba en el Pacífico Sur costarricense, específicamente a 37 kilómetros de Punta Llorona, Golfito, en la zona sur del país, fue ubicado por las autoridades estadounidenses y costarricenses. El sábado 7 de agosto de 2021, un avión de los Estados Unidos se encontraba realizando un patrullaje en el Pacífico Sur y observó varios bultos flotando, esto específicamente a 37 kilómetros de Punta Llorona. Fue así como le informaron al Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública, cuyos oficiales se movilizaron a la zona en dos lanchas intersectoras, ubicaron 45 bultos sospechosos y los trasladaron hasta Puerto Golfito. Por su parte, la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública realizó las diligencias respectivas y esos oficiales determinaron que se trataba de 900 paquetes de aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo.